I get lost inside my thoughts, and when I start to think, oh, the tunnel closest starts to end up on the brink. I tried so hard, but all these scars, they cut so deep I bleed. I fell so fast from heaven, it's like someone clipped my wings. Now I'm falling, and I can't see the ground. Can we stop this gravity? It keeps bringing me down. Cracks, pues hasta ahí una recopilación de algunos clips que me he sacado en Boxfy, en Songwars. La verdad no subí partidas públicas, muy pronto les voy a estar subiendo partidas públicas, pero esas sí las quiero pues grabar desde el principio, o sea, comentar desde el principio sin hacer pausas para que ustedes vean las partidazas que me ando aventando con esta sensibilidad. Bueno, no solo con esta sensibilidad, sino que siento que estoy aprendiendo a dominar un poco más el juego. No me considero el mejor, eso que ni qué, pero sí me considero bastante hábil, bastante rápido, más que nada. O sea, yo me divierto con bueno, el estilo de juego que tengo. Como ya lo digo, no es el mejor, no me considero el mejor, pero sí me divierte bastante el saber que no juego tampoco tan mal, que no soy un manco. O sea, me divierte un montón hacer bastantes kills en modo arena, ganar muchísimos puntos, o bueno, el estar ganando muchísimos puntos en modo arena, estar dominando un poco más el juego es lo que más me agrada. Como ya lo digo, no me considero el mejor, el más rápido, el más pues que edita, que construye, que tiene aim, pero realmente, como lo digo, con el nivel que tengo estoy satisfecho, obviamente satisfecho, pero no conforme. Con esto a que voy, cracks, nunca se deben de conformar con el nivel que tienen. O sea, obviamente siempre vayan buscando más. O sea, yo estoy en busca de mejorar aún más, ¿por qué? Porque es un juego que realmente me gusta bastante el competitivo en arena. Ya ahorita en la liga que estoy, pues sí me empareja con gente algo tryhard. Entonces, lo que les decía en anteriores videos, cuando ustedes juegan con gente mejor que ustedes, que bueno, que juega mejor que ustedes, básicamente empiezan a mejorar, ¿por qué? Porque pues se acostumbran a moverse más rápido, a tener más el aim, empiezan a ver las jugadas que hacen ellos, algunos trucos, algunas cosas que se aplican, que cuando tú te lo aplicas y lo haces de una forma correcta y rápida, realmente te salen bastantes clips muy buenos. Si quieren mi sensibilidad, cracks, este video tiene que pasar 150 likes. Si pasa el día de hoy los 150 likes, pues yo se las estaría trayendo muy muy pronto. Así es que bueno, ya no voy a decir nada más. Espero que realmente les gusten pues esa recopilación, esa pequeña recopilación que hice de algunos clips que me saco en Boxfy. Tengo muchísimos otros,
minutos, pero bueno, ya muy pronto les voy a estar trayendo partidas comentadas y muchísimas otras cosas para que, bueno, pues ustedes vean más o menos el nivel que tengo. Como ya lo digo, lo vuelvo a repetir, no me considero el mejor, pero sí estoy muy a gusto con el nivel que tengo, muy pues satisfecho, ya lo digo, satisfecho, pero no se confundan, no conforme, sigo en busca de más. Y bueno, sin nada más que decir, ahora sí, nos estaríamos viendo hasta un siguiente video, cracks, que bueno, sería básicamente mi sensibilidad, sé que muchos la van a estar esperando, así es que bueno, ya no voy a decir nada más, nos estaríamos viendo hasta un siguiente video, cracks, no olviden seguir practicando estos días que tienen muchísimo tiempo, y bueno, aquí vamos a estar a tope, así es que suscríbanse, porque vamos a estar a tope subiendo sensibilidades para mejorar en Fortnite, tips para mejorar el aim, la construcción, los edits, los retakes, muchísimas cosas, así es que bueno, ya no digo nada más, ahora sí, nos vemos en un siguiente video, adiós.